Bienvenido nuevamente a mi hogar. Hoy quiero compartir 6 pasos fáciles para que armen y decoren sus arbolitos navideños, pongan una musiquita típica de Navidad o de sus países, involucren a la familia, háganlo agradable, a los niños, a los jóvenes, a la abuela y pasen un tiempo en familia bien rico. Así que vamos a comenzar. Primer paso, armar el árbol y poner las luces. Usualmente los árboles de Navidad vienen por partes para poderlos guardar más fácil. Y si son altos, como este tiene 7 pies y medio, es de 4 partes. Una vez tengas el árbol armado, tómate el tiempo de abrirle todas las ramitas, porque de esto depende el look de tu árbol, para que así quede más relleno, más parejo. Si hay alguna área que te hace falta ramitas, trata de comprarlas aparte y rellenarlo. Si vas a poner luces, yo lo que hago es empiezo desde la parte de arriba hacia abajo. Ahora la mayoría de los árboles traen las luces ya, pero este árbol mío, como ya es un poco viejo, se han dañado todas, así que le voy a poner unas luces de colores, que el cable sea verde, porque este año no voy a nevar el árbol, pero aquí en este mismo paso pueden nevar sus arbolitos. Venden unos aerosoles de nieve que lo puedes hacer fácilmente. O también hay diferentes técnicas cómo poder nevar el arbolito y las puedes buscar aquí mismo en YouTube. Segundo paso, poner el topper. Esta parte me gusta hacerla al principio porque muchas veces las personas tienen ya armado su árbol y lo dejan para el final. Cuando están poniendo el topper, la parte de arriba, entonces desbaratan el resto de las decoraciones que ya han hecho. Así que es mejor que lo hagan como segundo paso. Y yo aquí voy a usar unas campanitas estilo farmhouse, con un estilo rústico, que es como el tema que estoy decorando para esta Navidad. También puedes añadirle, aparte de lo que tú pongas, algún moño. Yo le voy a poner este de estampado de cuadritos. Tercero, poner guirnaldas o cintas. La puesta de la cinta depende de tu gusto, pero la puedes poner de lado a lado o si no de arriba hacia abajo. Lo único que te recomiendo es que la metas muy bien casi al tronco del árbol y la vas sacando, le das una vuelta y vuelves y la metes y así le haces sucesivamente, no importa si lo haces de lado a lado o de arriba hacia abajo. Nosotros lo vamos a poner en forma de zigzag y trata de conseguir cintas que sean anchas, porque entre más anchas se te va a ver más lleno y más bonito tu árbol. Aquí estamos usando una malla o una cinta que tiene la terminación así como de saco de costal o yute. Cuarto, la puesta de las esferas. Yo te aconsejo que pongas las esferas de un solo color primero, porque esto te va a facilitar el trabajo de que las puedas ir poniendo de pequeñas a más grandes y las vas regando en todo el árbol. Y después, si quieres hacer una combinación, ya pones esferas de otro color. Igualmente lo haces de arriba hacia abajo. Esto es para que quede todo regado por todo el árbol y quede más parejo. Quinto, poner los ornamentos de figuras. ¿Por qué separamos los ornamentos de figuras de las esferas? Porque si no, nos va a quedar un poco como desordenado. De esta manera vamos poniendo búhos, animalitos, flores, cualquier figura que tú tengas, ya la puedes empezar a poner en medio de las esferas que ya tienes puesta. En las partes que estén como más vacías podrás verlo más fácil y así podrás terminar más rápido y aparte de eso se va a ver el arbolito más bonito. Por último, la puesta de la faldita o el pie de árbol. Las falditas que se usan para el pie de árbol son usualmente abiertas a un lado para ponerlas más fácilmente y hay infinidad de telas que tú puedes usar dependiendo del tema con que tú estés haciendo el árbol ese año. Y sobre la faldita o a un lado en la parte de abajo puedes ponerle un osito, un búho, un venado. Incluso puedes poner el nacimiento o también hay personas que ponen un tren y se ven muy bonitos. Bueno amigos, aquí están los 6 pasos fáciles para que tú sigas, pero les tengo unas decoraciones extras que le quiero poner aquí al arbolito, así que vamos a continuar. Yo había compartido con mi familia la idea de hacer la decoración rústica y a ellos se les ocurrió la idea de usar troncos. Vamos a usar 2 de ellos. Este es uno que mi esposo se encontró muy lindo. Y a mí me pareció genial la idea. Ahora vamos a continuar con la otra decoración. Pondré esta escalera que la hicimos aquí en el canal. Esta escalera es un estilo así rústico
pero que da un look muy chévere a la casa. Y pondré esta decoración, la hicimos el año pasado, yo les dejo ese video por acá, pero es un arbolito del Dollar Tree al revés y es muy fácil de decorarlo. Yo lo había hecho de estilo elegante el año pasado, así que le estuve cambiando las cintas y alguna que otra esfera también. Para el segundo escalón pondré el pesebre, este lo compré en Walmart por $10 y me encantó porque es de madera y alumbra. Para el tercer escalón pondré esta camioneta que en realidad yo la había comprado para otoño y le quité las calabacitas y le puse el árbol en la parte de atrás. Este lo compré en una tienda que se llama Family Dollar. En este otro pondré estas ramitas que me encantan porque tienen como hielo. Las voy a poner nomás aquí encima. Y al final pondré esta nuez, mira qué preciosa, está nevada. Esta la compré en Walmart el año pasado. Y aquí mismo donde está la ramita pondré este venado de aluminio. Mira, tiene una campanita. Este es de Walmart, pagué $9.98 por él. Y para complementar la decoración pondremos este tronco en la parte de abajo de la escalera. El video, espero que te hayan gustado muchísimo, las ideas son un poco locas, pero que a mi familia y a mí nos encantaron, así es que ¡Feliz Navidad! ¡Chao!